barrios de una ciudad como la nuestra, como San Salvador de Jujuy, tienen su propia historia. Desde los primeros vecinos, las primeras edificaciones hasta nuestros días, hay un recorrido que es muy interesante y que va formando la identidad de cada uno de nuestros barrios. Los invito al encuentro de Marcelo Jerez, historiador de la Universidad Nacional de Jujuy y responsable de este proyecto que rescata la identidad, la historia y la memoria de los barrios icónicos de nuestra ciudad. Estamos aquí en el Puente de la Valle, una obra inaugurada en 1926 que va a ser fundamental para la conexión entre el casco céntrico histórico de la ciudad y toda la zona de la periferia donde van a surgir los primeros barrios de San Salvador de Jujuy. Te invito entonces a recorrer uno de estos primeros barrios, que es Cuyaya, un barrio muy particular. Recordemos que en Cuyaya se va a inaugurar una de las primeras escuelas producto de la obra asociativa de los vecinos. Este establecimiento va a ser inaugurado justamente por la comisión vecinal y va a contar con la presencia de las autoridades religiosas, políticas de la provincia y además con la banda de música del Ring 20. Es decir, de que este accionar asociativo va a ser muy importante y este tipo de obras, sobre todo, vinculadas con el progreso y el beneficio hacia toda la comunidad barrial. Bueno, vamos entonces hacia Cuyaya y me contás un poco cómo se recupera la memoria de este barrio. El crecimiento del barrio Cuyaya se produjo dentro de un contexto de un importante crecimiento poblacional que experimentó la ciudad de San Salvador de Jujuy en las primeras décadas del siglo XX. Ello dio lugar a un proceso de expansión urbana que excedió los límites naturales de la misma, constituida históricamente por los ríos Grande y Chico, conocido también como Sibisibi. Este proceso fue favorecido, entre otros factores, por la construcción del puente erigido sobre el río Chico en 1924, que unió toda esta zona suburbana con el centro de la ciudad. Mucho tuvo que ver también la difusión de venta de lotes privados con amplias facilidades de pago, lo que posibilitó que un mayor número de familias pudiera acceder a un terreno propio. En este marco surge el barrio Cuyaya sobre los márgenes o la banda del río Chico. De allí la denominación de bandeños a los pobladores de este histórico barrio. Buena parte de esta amplia zona era propiedad de Ernesto Claros, abogado y político que ocupó diversos cargos dentro de los distintos gobiernos que se sucedieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la provincia. Era propietario de una gran extensión de tierras que luego subdividía en lotes para su venta. Progresivamente, las personas comenzaron a afincarse sobre colinas, barrancos, así como sobre el borde del río, ganándole terreno al mismo. En sus inicios, el barrio estuvo conformado por algunos ranchos y pequeñas casas,
muchas de ellas de material y especialmente de piedras, las que eran aprovechadas para la construcción, dada la proximidad del río de donde eran extraídas. Las explicaciones sobre el origen del nombre del barrio son diversas. Entre ellas podemos destacar la de Félix Infante, quien lo asocia al idioma cacán, hablada por las comunidades originarias que habitaban la zona antes de la conquista. De este modo, Cuyaya constituiría una voz derivada de Cucay o Cuyay, nombre de un cacique de la región. Pero según Antonio Pagliari, el origen de Cuyaya se vincula más al vocablo quichua cuya, que se refiere a una piedra o mineral con propiedades mágicas o a un talismán, piedras o peñascos a las que se le atribuían poderes sobrenaturales y donde moraban espíritus a quienes era conveniente invocar para obtener su protección. Si al término cuya se le agrega el vocablo yoc, que denota posesión, componemos la voz cuyayoc, cuya posterior deformación fonética para llegar a Cuyaya es fácil de suponer según Pagliari. Una de las obras más significativas de la acción de los vecinos del barrio, sin duda estaría constituida por la creación del Club Atlético Cuyaya en 1937, con una fuerte raigambre deportiva y social que se constituiría en un elemento importantísimo de unión e identidad barrial. Mi nombre es Atilio Cachizumba, soy vecino del popular barrio Cuyaya. Yo Cuyaya lo describía como un barrio social, ya que en cada cuadra te puedes encontrar con gente que conoces, debido a que el barrio genera muchos vínculos sociales, ya sea de lo cultural, lo deportivo, como también algunos festivales, y de esa manera te genera un vínculo con distintas personas del barrio, que ya que el barrio es muy grande, y podés encontrar ese tipo de posibilidad de incorporar nuevas personas a tu vida, ¿no? Compramos gallaza, compramos inodoro, compramos bicicleta, compramos inodoro, compramos bolsa de... El primer recuerdo que tengo básicamente está vinculado con la parte deportiva, ya que el club te genera un vínculo, te genera una actividad para que puedas relacionarte con distintos chicos que venían de la zona. Y mis mejores recuerdos fueron esos, ya que yo desde chico jugué a la pelota, vine a los 5 años acá al barrio, le dieron los departamentos a mi papá, que son de las 790 viviendas, y de ahí conocí una persona que me trajo acá, una persona muy conocida de acá del barrio, que me trajo al club y empecé a jugar y empecé a tener los mejores recuerdos acá. Lo que más me acuerdo son de la canchita de la Vélez Arfi, donde ahí desarrollamos toda la parte deportiva. Y bueno, también Cuyaya te brinda eso, muchísimas actividades en los distintos tipos de polideportivos que tienen. Lo tenés acá frente a la iglesia, tenés el que está en la cancha de la Tusca, como así también el que tenés las 790 viviendas, son polideportivos que generan ese tipo de actividad. En la escuela pude tener la posibilidad de aprender un poquito lo que es hacer radio comunitaria estudiantil. Y bueno, la verdad que son los mejores recuerdos que tengo, ya que quedaba frente a mi casa, todo el día vivía en la escuela, en la guardería, en las actividades que generaban ahí la parte de catecismo y bueno, la parte deportiva que tenía frente a mi casa, de la canchita, ¿no? La famosa canchita de los fifí. Lo que caracteriza al barrio es la parte pasional. Bueno, vos si te das cuenta, en cada cuadra vas a encontrar algún grafite en alevosía, una honra, un amor al club. Vas a encontrar también gente con la camiseta de Cuyaya, chicos con la vestimenta de Cuyaya, hacer distintos tipos de actividades, como hacer deporte o fútbol, básquet. Y es lo que caracteriza la pasión que tiene la gente por el sentido de pertenencia al barrio y que les brinda un amor al club. Siempre se hablaba de las banderas de Cuyaya. Yo, como soy joven, he escuchado por parte de mi familia, por parte de mis pacientes, sobre la historia que pasaban, bajaban después de almorzar
las mujeres con sus canastos, no me acuerdo el nombre que tiene el canasto de ropa, bajaban a las bandas del río, en la cual pasaban toda la tarde lavando y esperando que se seque. Pero lo que me comentaba un paciente y mi padre también, es de que poco se habla de los hombres que han estado en ese momento, porque eran los hombres que elegían los piletones, o ellos mismos armaban los piletones en los cuales podían las mujeres asentarse ahí y empezar a hacer el lavado, como así también mover las piedras para el secado de la misma y juntar esas piedras que era para refregar, porque en ese momento lo que agarraban eran unas piedras especiales para tratar de generar mayor limpieza, entre comillas, a su ropa. Y bueno, eran los hombres los que llegaban a marcar, entre comillas, el espacio para que las mujeres vengan y hagan la actividad, que también generaba un vínculo en los chicos, ya que los chicos, según lo que me comentaban, utilizaban también en tiempos estivales el agua, armaban los piretones y bueno, se ponían a bañar y hacer todas las actividades que podés hacer ahí, ¿no? Ese ambiente que se genera en este barrio es único, la verdad que es el cable a tierra que logré desde que vine de Córdoba. La verdad que sí. No podría elegir otro barrio que no sea el cual actualmente estoy. Ushuaia para mí es mi lugar en Jujuy. No sé si digo en el mundo, pero es mi lugar en Jujuy, ya que los mejores recuerdos que tengo son de este barrio. Ahora que me lo contás, Marcelo, realmente se ve que en las edificaciones más antiguas, más cercanas a los inicios del barrio, se utilizaban materiales provenientes del propio río Sibisibi, en este caso como la piedra. Pero además es muy interesante, Marcelo, porque a partir de la memoria, la recuperación y el conocimiento, uno recorre, por ejemplo, la calle José de la Iglesia y empieza a encontrar muchas de estas casas que, sin conocer la historia del barrio, sin esa memoria, por ahí uno pasaba y no las percibía. Ahora realmente en todas las cuadras uno encuentra estas casas que, bueno, que rememoran un poco la historia del barrio. Así es, Rodolfo. Recorrer estas calles y este tipo de construcciones es también conocer la riquísima historia de este barrio. Pero no es el único barrio que conocimos. Bueno, ¿qué nos propones ahora para el próximo encuentro? Ahora vamos a recorrer otro de los barrios históricos de San Salvador de Jujuy. El barrio Gorriti. Bueno, vamos. Bienvenidos a una serie de barrios, un recorrido por la historia de los emblemáticos barrios de San Salvador de Jujuy. Gorriti cuenta con diversos edificios que son parte misma de la historia del barrio, cuyo origen fue producto, por un lado, de decisiones políticas, como la construcción del edificio de la cárcel inaugurado en 1933, y por otro lado, por el accionar asociativo de sus vecinos. Esta actividad vecinal fue notable durante los primeros años del surgimiento de los primeros barrios. En efecto, por entonces, para muchos de los que accedían a un terreno propio en esta zona, no fueron pocas las dificultades a enfrentar.
Por ello, aquellos primeros pobladores se asociaron en sociedades de fomento o sociedades vecinales, cuya labor se orientó principalmente a gestionar ante las autoridades la ejecución de diversos trabajos públicos, tales como la extensión de agua potable o la instalación de luz eléctrica, así como el enripiado o asfaltado de calles. Así, gran parte de estos espacios, obras, entidades e instituciones, impulsadas y gestionadas por los propios vecinos, sin duda contribuyeron de modo significativo a forjar y consolidar la identidad y la actual imagen de nuestro querido barrio Gorri. El barrio y lo que lo hace distinto es la localía que siente la gente que vive en el barrio, el vecino. El vecino es una persona, de Gorriti, es una persona que está muy agarrado sentimentalmente hacia el barrio. Cuando un vecino necesita comprar algo, no está pensando en ir al centro. Primero piensa si hay en el barrio. Nosotros, con el grupo de chicos que nos juntábamos, cuando yo recién llegué, sabíamos jugar en el Río Chico. Ese era nuestro lugar de juego. Porque todo lo que vendría a ser de la Jorge Ñubre mirando hacia el río, era todo un matorral. Era lluvia altísima. Y donde está la Hipólito Yrigoyen actualmente, es donde paraba el Hollywood Park, armaban ahí el Hollywood Park. Y después estaba el Río Chico en sí, donde jugábamos a la guerra. Se ponía gente de un lado, chicos de un lado, chicos del otro, y nos agarraba mondazos. Ese era el gran juego que teníamos. Y después, ir a pescar en aquel momento. Las aguas del Río Chico traía pescado, traían las famosas viejas del agua de este tamaño, pescar la vieja del agua, pescar las famosas panzoncitas, jugábamos todo en el río. El barrio Gorriti pasó de ser un barrio netamente sin ser comercial, pasas a tener mucha cantidad de vecinos que vinieron de otros lados, de otras provincias, de otros países, y se fue formando el barrio. Esto se llamaba Villa Tarijita, porque había mucha gente extranjera que vivía en el barrio. Entonces, la gente del centro le llamaban a esta parte Villa Tarijita. Si hablamos de historia, la Juana Manuela Gorriti, que la Juana Manuela Gorriti vendría a ser la entrada de la Ruta 9. O sea, la Ruta 9 entraba por San Pedrito, pasaba por acá por Gorriti, corría en mano contraria a lo que corre hoy,
doblaba por el puente Lavalle, tomaba la calle Belgrano y ya se iba hacia el norte. Esa es la vieja Ruta 9. Por esta ruta se corrieron muchas carreras, muchos rallies, se corrieron... fue muy emblemática la Juana Manuela Borriti. En aquel momento Borriti estaba, es decir, esta zona de Borriti estaba dividida en dos barras, de la República Siria para el puente Lavalle se llamaban los arribeños y de la República Siria para abajo se llamaban los abajeños, y donde se encontraban se molían a palo y después terminaban todos juntos jugando a la pelota. Amo su gente, amo el barrio es parte de mi vida. Yo no soy nacido en Jujuy, pero amo Jujuy como creo que pocos jujeños lo aman. Me dio todo, Jujuy a mí me dio todo, lo amo. Entonces, no me quiero ir, no me voy a ir en la medida de las posibilidades, no me voy a ir nunca del barrio. Marcelo, bueno, estamos en el barrio Borriti, que yo tuve la suerte de conocer hace más de 40 años. Recién la televisión a color era uno de los avances tecnológicos que se conocían, no había telefonía celular, no había cables. Todos los trámites se tenían que hacer en Jujuy, la terminal era un hervidero realmente de gente que venía del interior a hacer todos sus trámites en las oficinas públicas que fundamentalmente estaban en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y en los alrededores de la terminal había una cantidad importante de negocios que ofrecían refrigerio, almuerzo, desayuno, justamente para la gente que venía desde el interior de la provincia. Pero en aquel entonces tenían un atractivo y una competencia que se basaba en que cada uno de estos negocios tenía una televisión a color, tenía una casetera, que era un artículo bastante difícil de conseguir, y pasaban películas, generalmente películas de acción. Así que la gente mientras desayunaba, mientras almorzaba, veía una buena película, que era la forma que en aquel entonces tenían de aproximarse. Hoy, obviamente, los avances tecnológicos ya permiten que se puedan ver películas a través del celular, de los cables de televisión, y obviamente gran parte de esos negocios que ofrecían almuerzo y desayuno ya han desaparecido. Bueno, Rodolfo, hemos recorrido dos emblemáticos barrios con mucha historia y bueno, esperamos que nos acompañes para conocer y visitar otros dos barrios importantes también, como Belgrano y San Martín, también conocido como Villa Tramontini, donde también abordaremos el rol de este actor, ¿no? Político, social, en la historia de Jujuy. Te agradezco mucho, Marcelo, que nos hayas acompañado en este primer recorrido por barrios de Jujuy. Transmitirle, por supuesto, a los vecinos que sé que colaboran a través de sus testimonios con el proyecto para recuperar la memoria de cada uno de los barrios. Así que, bueno, felicita a todo el equipo de trabajo por lo que están haciendo y por la memoria que están recuperando y la historia de cada uno de los barrios. Hoy en Somos Unju hemos recorrido algunos de los barrios emblemáticos de Jujuy. Seguramente seguiremos con el barrio de Belgrano, el barrio San Martín. En una próxima emisión visitaremos también esos barrios emblemáticos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hasta un próximo encuentro.